jungle. Sí, señor. Desde los CAR y Juan Gálvez de Buenos Aires, hacemos una pausa y nos venimos con el ProCAR en un instante nada más. Pausa, director. Nos metemos con lo que va a ser la final del ProCAR en su clase B con Matías Lucero y con Gonzalo Rodríguez en la primera fila, con Guillermo Amate, con Claudio López, con Sergio Ruiz, con Jorge Gargaglione, con Alberto Beto Krundal. Allí están las primeras filas de esta final, luego Lautaro Miranda, Nahuel Fucci. Veremos entonces en definitiva lo que será la final de la clase B, muy amable, muchas gracias. Y ahora sí, como decíamos, con Matías Lucero, con Gonzalo Rodríguez, con Alejandro Amat, con Claudio López, en las primeras dos filas. Ya vamos a estar con el ordenamiento de partida, como es habitual en la voz, el inconfundible del señor Alejandro Coplo, que va esperando. Ahora sí se acomoda, se viene Alejandro, la final del ProCAR clase B24, protagonistas con este ordenamiento de partida. Sí, señor, Matías Lucero y Rodrigo y Gonzalo Rodríguez, los ganadores de la serie, partiendo en la primera fila. Alejandro Amat y Claudio López en la segunda. En la tercera, Sergio Ruiz y Jorge Gargaglione. Cuarta fila para Alberto Beto Krundal junto a Lautaro Miranda. En la quinta largarán Nahuel Fucci junto a Audino Moreta, el binomio que está participando en este fin de semana. En la sexta estarán partiendo Juan José Guía Padre junto al binomio Penelas Gauna. En la séptima, Alejandro Ortega junto a Oscar Asciuto. Octava para Germán Marquiegui y Lucas Quiroga. Novena para Nelson Constanzo y Adrián Gil. Décima fila para Martín Tadeo y Cristian Ciano. Undécima fila para Cristian Poncetti y el binomio Padua Veiga. Y en la fila 12 estarán partiendo Facundo Ludueña y el negro Hernán Suárez. Sí, señor. Veremos entonces lo que será en este instante la vuelta de reconocimiento. Obviamente se trabaja en la grilla y estaremos atentos. La gráfica nos muestra el circuito número 9. Sí, señor. Allí está la curva 1. Si nos adherimos, nos aforramos a la cuerda o vamos por la parte externa. ¿Usted qué haría? Y ahí se va por la parte interna. Luego aquí en este quiebre se va por afuera y luego se toma nuevamente por adentro. La mítica Ascari, ¿no? Realmente una de las curvas interesantísimas. Frenaje violento, ahí en ese sector donde se ingresa al sector de los mixtos, curva a la derecha, luego a la izquierda en este sinuoso, la famosa curva del Ombú, el cajón, doblando hacia la izquierda, la recta que nos va a depositar en la ya famosa bajada del tobogán que nos llevará a la parte final. Ingresaremos en la zona de la horquilla, vuelta cumplida en el circuito número 9 con esta gráfica impresionante que nos muestra justamente la horquilla Alfredo Parga, la gente de Velosport a través de esta gráfica. Impresionante, realmente la vuelta al recorrido y obviamente bueno, estaremos atentos a lo que deje, ¿no? Bueno, este sector, allí están los protagonistas, como decíamos, en lo que será esta puesta en marcha. Allí vemos el sonido inconfundible de la
Los seis cilindros. Los seis cilindros, sí señor. Y indicando que se van a retirar los colaboradores. Ahí está, el amor por los seis cilindros y la gente que se suma, obviamente, a lo que va a ser esta parte final. Será el Procar clase B, será el Procar clase A, en ese orden. Allí vemos el auto de Cristian Ciano, representante de Lanús, con ese auto totalmente negro, con ese Ford. Vamos a estar atentos a lo que va a ser la vuelta de reconocimiento con Matías Lucero, que larga por el lado de la cuerda, junto a Gonzalo Rodríguez en la primera fila. Así es, los ganadores de las series de hoy a la mañana, cuando estábamos comenzando con nuestra transmisión, partiendo entonces desde la primera fila para darnos este espectáculo. El final de la jornada, el plato fuerte, los seis cilindros estaban aguardando para lo que van a ser justamente estas dos finales que veremos a continuación, cuando ya la grilla se ha despejado. Lo vemos allí a Adrián Ciosi, el responsable de la categoría, sacando esa foto, la selfie, con esa interminable fila de protagonistas de esta clase B del Procar 4000, que se pone en marcha a partir de este momento. Sí señor, así está, con la bandera regida, con el auto de seguridad que marca el camino y con los protagonistas que van. Allí lo vemos a Matías Lucero, a Gonzalo Rodríguez, a Alejandro Amat, a Claudio López, a Sergio Ruiz, a Jorge Gargaglione, Alberto Beto Crundal, a Lautaro Miranda, a Nahuel Fucci, al binomio Udiño Moreta, a Juan José Guía Padre, al otro de los binomios, como es el de Penela Gauna. Señoras, sí, señores, se terminó la previa, se terminó la espera, se viene la actividad correspondiente a la tercera final de la temporada, la clase B del Procar. Ya está en pista, Alejandro. Sí, señor, ya está en pista entonces, ya están transitando por el sector del Curbón, el movimiento clásico de izquierda a derecha para el calentamiento del neumático, para dejar todo en condiciones para que en un ratito nada más tengamos acción. Fíjate la figura de estos autos de la clase B ya transitando por la inmensidad del autódromo porteño cuando el sol aparece y se asocia a la fiesta del automovilismo. Afortunadamente no hemos tenido la complicación de la lluvia que tanto había amenazado en la tarde de ayer. Llovió un poco durante la noche, no hizo que se complicara ni el circuito, ni las banquinas, ni nada. El sol ahora asoma y nos dice que hay fiesta. ¿Por qué? Porque se nos termina ya con el Procar 4000, esta mega transmisión que le estamos ofreciendo a través de Velosport. Sí, señor, así está, como decíamos, el auto de seguridad marcando el camino para encarar en lo que va a ser esta final pactada, 12 giros a recorrer en el circuito número 9. Vamos a estar atentos a lo que va a dejar esta final con Matías Lucero, como decíamos, largando en la primera fila en lo que tiene que ver esta final con dos Chevrolet allí adelante. Veremos entonces el espectáculo que nos puede llegar a dar con estos 24 gladiadores que van a ir por todo, como es habitual, los seis cilindros que se preparan la sinfonía inconfundible. Yo aparece con la leyenda de Gonzalo. Hablamos de Rodríguez, el que tiene el 99 en los laterales, que mueve de izquierda a derecha. Correctito el movimiento rabioso para que la temperatura del neumático sea la ideal. Lo propio hace Matías Lucero. Allí aparece el interminable Beto Crundal. Señoras y señores, así lo vemos al piloto de 25 de mayo, Juan José Guía Padre. Se viene el Procar aquí a los Carijan Gálvez de Buenos Aires. Sí, señor, ya se nos viene entonces la puesta en marcha de esta penúltima final de esta tarde de domingo, donde vemos el auto de seguridad que ya se va a guardar, que los va a dejar en soledad en la recta principal para que tengamos acción en instantes nada más y se ponga en marcha esta tercera ronda de 10 que tendrá el campeonato 2019. Sí, señor, así está, se terminaron las palabras, se van a venir los hechos, se va a encender la emoción. Allí aparece con el Chevrolet rojo por el lado de la cuerda Matías Lucero, con el amarillo Gonzalo Rodríguez. Ahí están los protagonistas. Vamos a ver Alejandro Amat y Claudio López, que está en la segunda fila, lo que pueden llegar a ser. Interminable la grilla aquí en el tendido veloz de la recta principal. Vamos a transitar el semáforo que está encendido. Ahí está la indicación para que se ponga en marcha, señoras y señores. Vamos a ver. Me parece que están no se larga. Me parece que no se larga. No se largó. Vamos a guardar una vuelta más. No se larga en esta, Alejandro. Se descontó
descontará una de carrera, obviamente, porque el semáforo quedó en rojo. Se descuenta una entonces del trámite de carrera, por lo que va a ser justamente esta largada desordenada. Tendrán que formarse nuevamente las parejitas. Les hacía seña el banderillero, les hacía seña Adrián Ciossi para que se ordenaran y pudieran largar. Finalmente esto no ocurrió. Tenemos una vuelta más para ver qué es lo que ocurre justamente cuando tengamos velocidad plena. Sí, señor, se descuenta una. Como decíamos, serán 11 vueltas de competencia final para la clase B. Recordamos con Matías Lucero, que ahora será el encargado de comandar las acciones. Él y Gonzalo Rodríguez ofician de auto de seguridad. Allí estarán encaminando lo que va a ser esta competencia, que se va a poner en marcha en un instante nada más. A 11 giros por recorrer, con Lucero, con Rodríguez, con Amad, con López, con Ruiz, con Gargaglione, con Krundal, con Miranda. Señora, sí, señores, ahora sí, ¿eh? Ahora sí veremos entonces la puesta en marcha de esta final, que marca el camino. Oficia de auto de seguridad, la primera fila, oficia Lucero y Rodríguez. Sí, señor, ya están transitando por la zona del frenaje de la zona de Ascari para meterse en la zona de los mixtos, luego la curva del Ombú, la propia con la del Cajón. El último sector que van a estar transitando, ya salen de esa curva, que esta toma realmente impresionante, ¿eh? La inmensidad de esta fila de la clase B del Procar 4000, que está transitando ya por esa zona, ingresando a la zona del Cajón los primeros. Van a estar bajando en la zona de la bajada del tobogán. Los vemos, los alcanzamos a divisar desde aquí, desde la cabina de transmisión, la inmensidad de los autos de 6 cilindros que se tendrán que ordenar, ponerse a la par para que finalmente tengamos marcha, tengamos velocidad plena, tengamos acción con la tercera del año. ¡Sí, señor! Ahora sí, se va a venir la tercera del año de 2 en 2. Las parejitas para transitar la horquilla, dejando atrás en un instante nada más la recta principal. Para Lucero, para Gonzalo Rodríguez, la primera fila que ya transita la recta principal. Vamos a transitar velocidad a pleno, lo decíamos, cae la tarde, sale el sol, así está realmente. Nadie se quiere perder las visitas del Procar, en este caso la clase B a pleno sol va a ser. Ahora sí, ordenaditos. Sí, señor, ordenaditos. Ahí está, así me gusta, señoras y señores. Se pone en marcha la competencia. Vamos a ver lo que puede llegar a ser. Rojo el semáforo, que se va a apagar. Aquí estamos en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Rojo es el horizonte, se va a encender la emoción de los 6 cilindros. Ahí está, vamos a estar atentos a que se ponga en marcha. Y decime que otra vez más, ahí está. Ahora sí, señoras y señores, ya puso en marcha la competencia cuando parecía que esperábamos una nueva. Perdió mucho Gonzalo. Sí, señor, perdió Gonzalo. Vamos a ver, porque se mete Lucero. Ahí está, buena partida de Lucero. Perdió Gonzalo Rodríguez en la puesta en marcha de esta final. Así es, me parece que se confundió con lo que... ¡Uy, mirá qué golpe! ¡Qué golpe realmente impresionante en la curva número 1! El auto número Sergio Ruiz. De Sergio Ruiz, que ha dado 2 vueltas. Vamos a ver, esperemos que no haya ningún tipo de consecuencias. Esto obviamente va a traer aparejada la neutralización de la competencia. Había sido una largada algo complicada, ¿eh? Creo que ya está la señalización de auto de seguridad. Fíjate, otro auto que está allí haciendo un trompo en la zona de Ascari. Vamos a tener neutralización, esperemos por saber que no haya ningún tipo de consecuencia con ese vuelco con respecto al piloto. Sí, señor, una lástima porque recién se ponía en marcha la competencia, decíamos, no nos dio tiempo, obviamente, a nada. Así están los rescates, lo que tiene que ver esta carrera neutralizada en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, para la categoría Procar en la clase B. El auto de Sergio Ruiz era el que entraba en vuelco, el del Tano Asciuto también se complicaba en ese sector. Bueno, luego se fueron obviamente complicando cada uno de los protagonistas. Mientras tanto, bueno, ahora tenemos la carrera neutralizada que domina ese señor. Fíjate quién quedó fuera de carrera, quien había largado cuarto, ¿eh? Hablamos de Claudio López, el auto número 90 está allí en ese sector, claro, que también deberá ser retirado porque justamente la salida del tendido veloz del curbón de Ascari, en la llegada a la zona del frenaje para el ingreso a los mixtos. Sí, señor, allí están los protagonistas, decíamos, en lo que tiene que ver, bueno, esta competencia. Una lástima lo de Claudio López, que largaba hacia adelante, lo propio Sergio Ruiz, que también estaba obviamente en la posibilidad de estar hacia adelante, y el auto con la
la trompa totalmente destruida. El de Alejandro Amat, que seguramente ya está en el sector de boxes trabajando para reparar, aprovechando el auto de seguridad, quedará en el fondo de la grilla, pero no perderá la vuelta si es que solamente se rompió la trompa. Exactamente, ¿eh? Mientras tanto el auto de seguridad los trae a marcha lenta en esta largada confusa que ha tenido la final, la competencia final de la clase B del Procar 4000. Ya vamos a estar clasificando, ¿eh? Vamos a esperar seguramente que pasen por aquí, por este sector, para estar clasificando con solamente un giro de carrera, en realidad dos. Recordemos que se resta uno porque en la largada fallida se descuenta finalmente del total de carrera. Esperemos por la reanudación, también por saber algo más del estado justamente de quien ha sufrido el vuelco. Hablábamos de Sergio García. De Sergio Ruiz. Perdón, Sergio Ruiz, que había sido quien había volcado en la zona de la curva número 1. Ahí están saliendo los vehículos de rescate para seguramente sacar algún otro auto que ha quedado en una posición incómoda. Decías de un auto que estaba en la zona de boxes. Bueno, ahí está saliendo lo propio también con quien largaba en la punta de la competencia. Hablamos de Gonzalo Rodríguez, que está saliendo ya de ese sector para sumarse a la fila india en el último lugar. Sí, señor. Veíamos el auto de Gonzalo Rodríguez, decíamos, en el sector de boxes, anteriormente Alejandro Amat. Bueno, una carrera que se ha hecho desear, ¿no? Que no pudo ponerse en marcha en la primera, que no se largó de la mejor manera en la segunda y que, bueno, esperaremos entonces que trabajen los auxiliares para tener nuevamente velocidad, para tener, en definitiva, la competencia pactada en su momento a 12 giros, luego a 11, y bueno, esperaremos, como decíamos, en lo que será la continuidad de la puesta en marcha, en definitiva, de esta competencia. Así es, ¿eh? Ahí estábamos con el auto número 171, que lo estábamos viendo transitando ya por el sector del Misterio. Vemos ahí la punta de la competencia, ¿eh? Con Matías Lucero liderando justamente después de lo que ha sido un intento fallido, por lo menos de velocidad, en esta primera parte de la competencia. Segundo, Jorge Gargaglione. Tercero, Lautaro Miranda. Cuarto, Juan José Eguía, padre. En el quinto lugar, Alejandro Ortega. Sexto, Nelson Costanzo. Séptimo, Nahuel Fucci. Octavo, Adrián Gil. Noveno, Facundo Ludeña. Y el décimo lugar para el binomio Penelas Gauna. Los 10 primeros de esta final. En el puesto 11 está Hernán Suárez. Ahora vamos a seguir clasificando porque obviamente tenemos aún neutralización. Hay una bandera roja, ¿eh? Hay una bandera roja. Esto es detención de la competencia. Atención a esta circunstancia que vemos aquí justamente al oficial deportivo con esa bandera en mano. Sí, señor. Veremos si se muestra la bandera roja, si se detiene la competencia. Sí, señor, ¿eh? Este auxiliar la tiene en mano. La va a mostrar. Estará esperando que lleguen justamente los líderes de la competencia. Se trabaja seguramente en el rescate de la curva número 1 en aquel vuelco. Sí, es bandera roja. Bandera roja. Se detendrán seguramente en la recta principal. Tendremos actividad detenida para lo que va a ser esta final. Sí, señor. Bueno, estaremos atentos, en definitiva, a ver qué ha pasado con la detención de la prueba. Vamos a estar esperando novedades en cuanto a lo que va a ser la reanudación. Acá me dicen que la gente pregunta por el piloto. El piloto está bien, estamos hablando de Sergio Ruiz para llevar tranquilidad, nos dice la gente de la categoría. Se encuentra bien Claudio Ruiz. Mientras tanto, bueno, Sergio Ruiz, allí está, como decíamos, el piloto que había sido involucrado en el vuelco cuando se largaba la competencia. Ahí están, mira, justamente, ¿ves? En ese sector, decíamos, había quedado el auto número 90, era la salida del curbón. Para trabajar con absoluta tranquilidad, no solamente se lleva a cabo la neutralización, sino también esta bandera negra. El auto de Claudio López, que había quedado en una posición absolutamente incómoda, justamente en la salida de un sector veloz. Ahí está el auto de seguridad, que los trae a marcha lenta y los formará aquí en la recta principal. Sí, señor. Veremos entonces si aguardaremos novedades en cuanto a lo que va a ser la reanudación de esta competencia. El Procar en su clase B, que se ponía en marcha. Y bueno, ahora estaremos aguardando, bueno, con una vuelta solamente cumplida, ¿no? Por la línea de meta, no fue ni siquiera de velocidad. Allí está el pelotón con la bandera roja, la carrera detenida y el pelotón que está, bueno, esperando seguramente que esto tome ritmo de carrera de velocidad normal. Fíjate dónde está justamente el auto del líder, detrás de la línea de sentencia. Claro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando se reanude se cuente a partir de ese momento la vuelta efectiva que van a cumplir. Ahí está justamente el auto de Matías Lucero, aguardando junto a Jorge Gargaglione, Lautaro Miranda y el auto también de Juan José Eguía.
ahí se está tratando de acomodar Garaglione en un lugar que le resulte obviamente más cómodo para que puedan después reanudar la competencia. Una pena, este comienzo había sido desordenado a la hora de largar. Bueno, finalmente tuvimos esta consecuencia, que si se me permite, y esto es una opinión personal, sí, tiene que ver este incidente con que varios autos levantaron pensando que la competencia no se había largado. Hubo muchos en la zona de la principal que ni siquiera largaron porque venían desordenados. Hay que ver qué es lo que ha ocurrido también con el semáforo, si se apagó o no. Lo cierto es que la competencia se largó y hubo varios que dudaron si estaba o no largada y llegaron a la 1 en unas... algunos frenando, ¿sí? Lo pudimos ver y finalmente se vio este embrollo. Sí, señor. Bueno, para llevar tranquilidad, una vez más decimos que Sergio Ruiz, que fue el piloto que veíamos en el vuelco de la curva 1, está bien. Lo importante es que seguramente, bueno, detienen la actividad para que se pueda trabajar con normalidad, obviamente, y luego de eso no descontar vueltas de carrera. Lo importante acá para llevar tranquilidad a la familia de Sergio Ruiz, que se encuentra bien, y obviamente vamos ahí a está, ir... Ahí está la repetición. La reiteración. Vamos veíamos... a ver la reiteración de esta largada. Fíjate cómo muchos se comienzan a abrir, sí, salen de la línea, ahí está justamente mostrándolo la imagen. Fíjate Gonzalo Rodríguez, el ganador de una de las series. El auto amarillo. Comienza a perder la referencia de quien iba a su lado, Matías Lucero. Se queda en ese momento y comienzan a esquivarse algunos que creo que dudaron sobre la iniciación o no de la competencia. Cuando entran a la curva número uno, algunos frenan de más. Y fíjate lo que ocurre después en ese momento en el que comienzan a tocarse. Ahí está, ahí vemos el accidente. El golpe es justamente con el auto número 90. Uh-huh. Ahí es con el que se engancha el vuelco de Ruiz y finalmente el auto número 90, que después queda, del de Claudio López, que queda mal ubicado a la salida del curva. Veíamos involucrado el 46 del Tano Asciutto, que allí está, bueno, volviendo... Pudo volver, pero bueno, lo importante para llevar tranquilidad, veíamos la reiteración, la magnitud del golpe, pero bueno, se encuentra bien Sergio Ruiz, obviamente perdió, como decíamos, Claudio López, largaba en la segunda fila, producto de lo que vos decías, seguramente de esa largada algo desordenada, que obviamente bueno, nos tomó por sorpresa también... Inclusive cuando esperábamos que seguramente iba a ser una nueva vuelta, bueno, se puso en marcha y en definitiva no pudo ser como realmente esperábamos. Afortunadamente podemos decir que es simplemente una circunstancia, una incidencia de la carrera, no tiene ningún tipo de consecuencia personal para el piloto, que fue el que nos dio ese susto en los metros iniciales. Aquí la gente de la categoría que nos brinda la información de que el piloto está bien, es lo principal. Después los fierros se corren a un costado, la actividad se reinicia en la semana a trabajar en el taller para recuperarse en lo que será la cuarta del año. Sí, señor. Bueno, aguardamos entonces lo que va a ser la reanudación. Hacemos una pausa. Y volvemos en un instante aquí al Gálvez de Buenos Aires. Bien, cuando vemos que trajeron el auto al sector de boxes de Claudio López, allí está el que largaba en la segunda fila, como decíamos, por el lado externo, detrás de Gonzalo Rodríguez. Ahí estaremos aguardando, obviamente, novedades en cuanto a lo que va a ser la reanudación de la competencia, que se detuvo, obviamente, por bandera roja, para trabajar con normalidad, dejar en óptimas condiciones el tránsito de la curva
1, que en definitiva fue donde se produjo el golpe, el vuelco de Sergio Ruiz, que bueno, nos dice la gente de la categoría que está bien, es lo más importante, ¿no? Nosotros queremos ver carreras, queremos ver acción, pero bueno, lo importante es que se encuentra bien Sergio Ruiz luego del vuelco. Estamos aguardando, obviamente, que se conforme la grilla, que será como dejó la vuelta anterior, seguramente, como cuando es habitual que se detiene con la bandera roja. Los autos que no pasan, como decía Alejandro hace un instante, por la línea de sentencia para que no se compute la vuelta. Y obviamente estaremos, aguardando lo que va a ser la puesta en marcha. Allí vemos a la gente de la categoría trabajando en cuanto a lo que es, la reanudación de esta competencia. Anteriormente veíamos el auto, decíamos, de Claudio López, ¿no? Que había quedado involucrado allí en el sector de el golpe en la curva 1, la gente que obviamente espera lo que va a ser la reanudación de la competencia para esta divisional. Ahí está, y saluda al público, estamos aguardando. Nosotros también esperamos junto a ellos que se reanude la actividad. Eso es el clásico de estar aquí en el Gálvez de Buenos Aires. Bueno, obviamente siguiendo y alentando a las integrantes de su equipo seguramente. Bueno, cuando esperamos novedades, me decías, Alejandro. Así es. Nos informan desde la dirección de la prueba y la gente de la categoría que en el relanzamiento se largará con grilla original. Ah. Se había cumplido solamente una vuelta de competencia. Relanzamiento con grilla original, tal cual como estaba previsto que iban a largar. Fíjate ahí cómo festeja el equipo de Fernando Gambale. Mirá el querido Tano, está ahí atendiendo el teléfono. Seguramente las felicitaciones por lo que ha sido la labor de Diego Baldacín. Decíamos, grilla original, es decir, que Matías Lucero, y bueno, habrá que ver si se puede acercar, si ha salido a pista nuevamente Gonzalo Rodríguez. Sí, porque lo vemos en el fondo del pelotón. Exactamente. No se cuenta la primera vuelta de carrera. Bien. Es decir, que hay que relanzarla de la misma manera que se había alargado en un principio. No puede haber colaboradores, eso es como el régimen de Parque Cerrado. Obviamente el régimen de Bandera Roja no permite el trabajo de colaboradores. Ahí está, lo vemos, Aldo Bertolossi, comisario deportivo, anunciándole uno por uno a los pilotos cuál va a ser el procedimiento a la hora del relanzamiento de esta competencia. Bien, perfecto. Bueno, estaremos entonces aguardando la confirmación de cuántos giros serán los que tendremos por disputar. Nos marca 10. Nos marca 10, sí, señor. El contacto directo con la dirección de la prueba. Seguramente serán 10 vueltas de carrera, mientras aguardamos que, bueno, se conforme, como decíamos, la grilla. Habrá que tomar su lugar original. Bueno, esto demandará seguramente un tiempo, pero estaremos aguardando unas 10 vueltas a todo nada en lo que será esta final, que todavía no hemos tenido en cuanto a velocidad, que es lo que realmente todos están esperando. Ahí lo vemos todavía trabajando al comisario deportivo, a uno de los dos, que está justamente junto con Mariel Gattafoni, las autoridades de esta prueba. Está ahí dirigiéndose nuevamente a la zona de la torre. Se le ha ido comunicando uno a uno lo que va a ser el procedimiento a la hora de relanzarse la competencia. Habrá que esperar entonces el final del trabajo en la curva número 1 y lo propio también en la zona de Ascari, donde estaban los autos involucrados en este incidente que ha hecho que la competencia esté en este momento detenida bajo régimen de bandera roja. Sí, señor. Aguardamos entonces, bueno, novedades en cuanto a lo que va a ser la reanudación. Recordar que obviamente gente pregunta cuándo va el Procar A. Una vez que termine el Procar B, vamos a estar con el Procar A. No tenemos horario porque todavía tenemos obviamente que ver en definitiva cuándo se va a reanudar. Así pone en marcha el auto Jorge Gargaglione. Seguramente allí está, lo vemos que va a mover. Comienza a haber actividad cuando no arranca el auto de Matías Lucero. Claro. Nada más y nada menos que es el que está allí adelante, largando en la primera fila. Va a mover el hombre de 25 de mayo, Juan José Guía. Ahora sí mueve Matías Lucero. Lo propio lo hacía anteriormente, lo veíamos en el tránsito, Jorge Gargaglione. Bueno, habrá que ver la confirmación de la grilla. Seguramente vamos a tener una vuelta de reconocimiento y luego sí actividad en pleno. Así es, y repasamos. En ese caso, Matías Lucero junto a Gonzalo Rodríguez son los que tendrían que ocupar, hipotéticamente, si se mantiene este sistema, la primera fila. Ale Amat, que había ingresado a boxes y creo que no tiene. Sí, ahí está. Vuelve todo a foja cero. Sí, señor. ¿Sí?
vuelve a todo Foja Cero, eso es lo que informan aquí, ahí están nuevamente. Excepto los que han quedado enganchados en la calle de boxes. Exactamente, esos son los que estarán partiendo desde ese lugar. Ali Ahmad, que había tenido que ingresar a la zona de boxes, podrá recuperar entonces el cajón número 3. Ahí lo vemos que transita justamente por el medio de la pista, sí, para señor. Reubicarse. Otro de los que van a ir para adelante es Gonzalo Rodríguez. Obviamente, está avanzando porque allá estaba viene, en el fondo. Con la leyenda de Gonzalo en el parabrisas, para que ustedes den referencia. Alejandro Amat, bueno, Claudio López no será de la partida, su auto ha quedado fuera de competencia. Lo propio también para Sergio Ruiz, que partía en el cajón número 5. Jorge Gargaglione, sí, será cajón vacío, tanto el número 4 como el número 5. Jorge Gargaglione, cajón número 6. El Beto Krundal, cajón número 7. El número 8 para Lautaro Miranda. Nahuel Fucci en el número 9. Audino Moreta en el número 10. Cajón número 11 para Juan José Eguía Padre, que ya estaba cuarto después de todas estas incidencias. Sí, señor. Penelas Gauna, el binomio en el puesto número 12. Puesto número 13 para Alejandro Ortega. En el cajón número 14, Oscar Asiuto, que había estado involucrado, pero que salió de esa zona. Habrá que ver si puede o no ser de la partida o si pasó por la zona de boxes. Germán Marchegui, cajón número 15. Cajón número 16 para Lucas Quiroga. 17 para Nelson Constanzo. 18, Adrián Gil. 19, Martín Tadeo. 20, Cristian Ciano. 21, Cristian Poncetti. 22, el binomio Padua Veiga. 23, Facundo Ludeña. 24, el negro Hernán Suárez. Allí vemos que aparece el auto del Beto Krundal, que va justamente avanzando por el centro de la pantalla, por el centro del andarivel que queda entre las dos filas, para buscar, obviamente, el cajón número 7 y que se ponga a marchar la competencia. Ale, para llevar tranquilidad, para que la gente sepa, esto no se detiene por tiempo. O sea, no es que el cronómetro siguió corriendo. No, la no, gente no. pregunta, ¿se consumen los 30 minutos? No, no, una vez que se bandera roja, se detiene la actividad. Y con, o sea, una ahora, vuelta, con una vuelta se puede volver a Foja Cero. Sí, señor. Por eso es que ahora vamos a tener una carrera que nunca inició. Con las bajas, obviamente, que anteriormente anticipábamos. Obviamente con el ordenamiento original de la prueba, pero esto no se detuvo. Lo único que se hubiera descontado en su momento era la vuelta por la que no se había hecho, no se había alargado. La fallida alargada. Así es. Bueno, esperemos que ahora todo esté en condición normal y obviamente poder disfrutar de esta final, la tercera de la temporada para el Procar Clase B, con Matías Lucero y con Gonzalo Rodríguez en la primera fila. Y ahí está, van a tratar de poner en marcha el auto de Matías Lucero. Obviamente trabajan los colaboradores en la grilla, que al momento de mayor tensión, ¿no? Porque es como que se puso en marcha la competencia, pasaron cosas en el medio y ahora la ansiedad está a pleno y así se vive en la grilla. Así es, y mientras tanto también se trabajaba en el auto de Facundo Ludeña, allí en el fondo de la grilla. Ahí vemos a las chicas apuradas, para tratar de llegar a tiempo. 100 metros llano. Claro, obviamente, hay que apurarse. Y allí hay otro más que va apuradito, porque se les vienen los autos. Las chicas le sacaron como 20 metros. Obvio. Ahí vemos los distintos colaboradores. Adrián Ciosi allí en el medio de la grilla, haciendo señas al auto de seguridad para que finalmente mueva. La bandera verde en el fondo del lote le hace seña, vamos, 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 que se viene entonces la final de la clase B del Procar 4000. El auto de seguridad tiene que romper inercia, tiene que moverse y llevarlos a todos rumbo a lo que va a ser justamente la partida de la competencia. Ahí está, sí señor, la bandera verde que indica que se pone en marcha la vuelta de reconocimiento. Va el auto de seguridad, va Matías Lucero, va Gonzalo Rodríguez, va Leamad, lo propio para Jorge Gargaglione. Así están, señoras, sí señores, los protagonistas de esta final del Procar que se pone en marcha. Ahora sí vamos a tener 10 vueltas de carrera todo nada. Es una final que, bueno, que ya está entonces comenzando a ponerse en marcha en este trazado número 9 del Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Los protagonistas nuevamente calentando absolutamente todo el movimiento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, dejando absolutamente todo a punto. En temperatura de competencia vemos allí el auto de Facundo Ludeña, el que venía con algunas complicaciones, que por lo menos estaban trabajando en la zona de la grilla, pero ahora ya está todo en orden para él. El auto mejor presentado este fin es de verdad. Semana, que ganó justamente el trofeo
por esa situación y ya participa para ser uno de los mejores presentados de la temporada. Todos los protagonistas ya están transitando la zona del Curbón, se van a meter en la salida, en la zona de Ascari, para lo que va a ser el ingreso a los mixtos y cuando pasen por la principal tengamos velocidad plena. Sí, señor, vamos a tener velocidad plena, vamos a esperar, vamos a guardar, vamos a estar atentos a lo que va a ser. Allí veíamos a Cristian Ciano, el joven piloto que retorna luego de lo que fue no estar presente en la competencia anterior. Allí están los protagonistas, decíamos, para lo que va a ser esta competencia que se pone en marcha. La tercera de la temporada marca el camino Matías Lucero junto a Gonzalo Rodríguez en la primera fila. Vamos a estar esperando por lo que puede llegar a ser Ale Amat con Jorge Gargaglione, Beto Krundal. Allí están los protagonistas en la parte inicial de esta competencia. Vamos a seguir atentamente el desenlace de lo que será la puesta en marcha. El auto de seguridad que marca el camino. Comienza seguramente a formarse las parejitas una vez que comiencen a venir por el sector opuesto. Ahora sí vamos a tener de dos en dos lo que va a ser la actividad para el Procar B. En la bajada del tobogán tendremos seguramente ya las parejitas completamente formadas y en la entrada de la horquilla. ¿Para qué? Para que cuando se largue tengamos obviamente el ordenamiento cuando lleguen a la zona de la principal. Antes de que se largue, para la gente que pregunta, Sergio Ruiz ya salió de la sala de asistencia. Eso es realmente muy importante, obviamente. Ahora sí, para llevar tranquilidad, le agradecemos a la gente de la categoría que nos hace llegar la información. Se encuentra bien Sergio Ruiz, ha dejado la sala de asistencia. Ahora sí vamos a tener velocidad. Ahora sí vamos a tener la carrera que tanto queremos, la del Procar en la clase B. Para Matías Lucero, para Gonzalo Rodríguez, para que el auto de seguridad se corra. Vamos a estar atentos a lo que puede llegar a pasar, como decíamos, con Alejandro Amade. Ahí aparece Jorge Gargaglione también. Vamos a estar atentos, como decíamos, lo que serán 10 vueltas de carrera. Esperamos el tránsito de la recta principal para ver. Ahora sí, de dos en dos las parejitas. Allí pasa Facundo Ludeña, lo decíamos. El auto mejor presentado de este fin de semana. Aparece el inconfundible auto de Beto Krundal. La recta principal con el semáforo rojo que ya está encendido. Que va a dar inicio a esta final. Ordenados los muchachos en esta, seguramente sí, señor, con dos autos que van a partir del sector de boxes. Ahora sí está el semáforo rojo. Vamos a estar atentos a lo que puede llegar a ser Matías Lucero. Gonzalo Rodríguez por la parte externa. Estamos aguardando. ¡Ay, carrera! Sí, señor. Buena partida de Alejandro Amat. Mira vos, quiere meter el auto en el segundo lugar. Mientras tanto, Matías Lucero marca el camino. Alejandro Amat tercero, Gonzalo Rodríguez. Así es, perdió un puesto con respecto a la largada original que tenía en el cajón número 2. Partía a la par de Matías Lucero, que aprovechó obviamente el momento de la partida para establecer algunos metros de ventaja con respecto al nuevo segundo, Ale Amat, que ganó la primera del año con una maniobra realmente brillante en el Roberto Mouras de La Plata y que ahora quiere ir por más. Mientras tanto, Gonzalo Rodríguez se quiere jugar por adentro. No le dio como para poder superar a Alejandro Amat, que se mantiene como escolta. Sí, señor, buena maniobra, lo decíamos. Ahí está, seguiremos el tránsito de Cristian Ciano, que veía tratar de comenzar la remontada. Adelante, marca el camino Matías Lucero. Segundo, Alejandro Amat, que tiene la presión. Veremos hasta dónde de Gonzalo Rodríguez, que tiene la presión de Jorge Gargaglione. Comienzan a transitar el sinuoso y ahí están los primeros cuatro lugares. Aparece comenzar a marcar el camino Matías Lucero para que se abra el cronómetro. Veremos hasta dónde da Alejandro Amat. Y ahí va Gargaglione. Comienza a ser bueno la parte inicial de carrera. Una vez más del de 25 de mayo. Buena remontada en la parte inicial. Estamos hablando de Juan José Guía, el papá. Juan José Guía, padre. Mientras tanto, Gargaglione, que comienza a inquietarlo. Veremos hasta dónde le da aire en busca de Gonzalo Rodríguez. Adelante, Matías Lucero, que marca el camino. El pelotón en el tendido veloz de la recta principal. Así es, y ahí vemos la pelea de Facundo Ludeña, que transitaba por adentro. Se comienza a acomodar con una vuelta cumplida la fila india de esta final de la clase B del Procar 4000, con Matías Lucero mandando con absoluta autoridad sobre Alejandro Amat, que es el segundo. El tercero sigue siendo Gonzalo Rodríguez. Mientras tanto, se siguen ordenando. Cuarto, Gargaglione. Quinto, Juan José Guía. Hasta allí los cinco primeros. Hay un toquecito ahí. Se pone de costado el Fireland y me parece que ya lo perdió absolutamente. Espero que no lo vuelva, que no lo vuelva, que no lo vuelva. Lo va a sacar, sí, finalmente lo va a sacar. Hablamos del auto número 61 de Ortega. El hombre de Ensenada, que allí quedó a un costado del camino. Veremos entonces si puede salir de esa situación. Mientras tanto, el que está en otra cosa es el líder de la competencia, porque ay, casi que lo pierde. Casi lo perdió Gonzalo Rodríguez. Veíamos ahora si
le va a venir. Seguramente Jorge Gargaglione para tratar de aprovechar. Y ay. No lo sacó Ortega, Veremos si no se neutraliza la competencia. Veremos, estaremos atentos. Mientras tanto, adelante, estaremos atentos para lo que pueda llegar a pasar, como decíamos, en esta competencia que domina ese señor. Domina Matías Lucero para transitar en lo que va a ser en un instante nada más el tendido de la recta principal. Estamos atentos. Guay guía aguantando. Veremos si puede, en definitiva, aguantar a Germán, pero ahora pierde. Ahí está, perdida con Marquiegui. Vamos a estar atentos, decíamos, en lo que va a ser la recta principal. Y se quiere meter también Gargaglione. Va a ser el nuevo tercero de la carrera. Sí, señor. Avanza Jorge Gargaglione en esta final que tenemos aquí en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Hay lucha en cada sector de la pista. Sí, señor. Hay lucha en todos los sectores. Y ahora Gargaglione es el nuevo tercero. Dio cuenta justamente del auto número 99. Y también, fíjate, el gran avance de Germán Marquiegui, que llegó hoy a la mañana y que puso las cosas en orden, porque ahora es el nuevo quinto de la competencia. Mientras tanto, adelante, a 2.34 se quiere escapar en la punta de la competencia Matías Lucero, ganador de la serie más rápida, que quiere escaparse sobre Alejandro Amat. Sí, señor, veremos si le da en definitiva. Gonzalo Rodríguez, ¿será? Gonzalo Rodríguez, sí, señor. Ahí está, tratando de recuperar. Veremos si puede. Me parece que Marquiegui también quedaba complicado en ese sector. Decías, venía tratando... Sí, señor, sí, ahí está, viste, sí, sí, había quedado complicado luego de esa maniobra. Mientras tanto, mira cómo viene Amat. Tiene la presión de Jorge Gargaglione, el incansable Gargaglione. Le va a dar batalla a Amat. Luchan por el segundo lugar. Mira cómo perdió en la parte inicial. Gonzalo Rodríguez ha perdido muchísimo terreno en esta competencia, que, como decíamos, tiene un líder que se llama Matías Lucero, que domina. Ahí aparece el líder de la competencia, Amat, que tiene la presión de Gargaglione. 1, 2 y 3 para Chevrolet. Cuarto, el mejor Ford, el de Juan José Guía Padre, dando batalla. El crédito de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires. Quiere recuperar el terreno perdido Gonzalo Rodríguez. Veremos si le da. Mientras tanto, Lucero camina una nueva vuelta de carrera. Así es, era de 2.34 en la vuelta anterior. Vamos a ver cuando pase por aquí, cuando se cumpla el tercer giro de carrera, cuál es la ventaja entre el primero y el segundo, cuál es la distancia que tendrá que descontar Alejandro Amat como para tratar de acercarse justamente al andar de un líder, de un Matías Lucero, absolutamente tranquilo. 3.58, estira la ventaja, metió un tiempazo. Me parece que se queda Amat, o tenemos bandera amarilla. No, se va quedando un poquito Alejandro Amat. Por adentro lo quiere superar Jorge Gargaglione. Le quiere meter el auto Gargaglione y cambió. Sí, señor, cambió el segundo lugar. Hay un nuevo escolta, Jorge Gargaglione, que da cuenta de Alejandro Amat para ser escolta. Veremos si le da Gargaglione para descontar la diferencia que había hecho Matías Lucero en la parte inicial. Y viene Guía. Viene Guía también, el de 25 de mayo. Mientras tanto, Amat, ahí está. Ese señor es el tercero de la competencia. Aparece el líder. Ahí lo vemos en la imagen. El líder de la competencia, decíamos, transitando el circuito número 9. Ahí está en la parte lenta Matías Lucero Gargaglione, que allí ahora se ha sacado de encima a Amat. Amat, que no tiene la presión de Guía, el mejor Ford de la final. Mientras tanto, aparece más atrás Gonzalo Rodríguez para transitar lo que va a ser una nueva vuelta de carrera. El récord de vuelta para Matías Lucero, 1.31.952 en la vuelta anterior. Veremos si puede seguir con ese ritmo, porque ahora Gargaglione va decidido en busca de la carrera. Sí, señor, le quiere descontar. 3.58 era la diferencia entre primero y segundo. El segundo era Alejandro Amat en la vuelta anterior. Ahora el nuevo segundo se llama Gargaglione, que comienza a alejarse justamente de Amat. Ahí va Costanzo tratando de ganar una posición. Lo vemos muy retrasado a Gonzalo Rodríguez, el ganador de la serie, que ahora comienza a alejarse. Costanzo gana una posición. Sí, señor, ahora sí lo veíamos a Nelson Costanzo en el nuevo séptimo de la competencia. Ahora veremos en dónde es, en definitiva, lo que puede llegar a ser, como decíamos, en esta competencia que, como decía hace un instante, está cumpliendo la vuelta 4 de carrera. Atención, que se nos va a pasar rápido porque nos van a quedar 6. Son 10 vueltas de competencia final. Ahí están los restos del auto que, como decíamos, se había perdido terreno. Mira vos, ay. Ahí se pone interesante la lucha. Hay que buscar el hueco para salir bien pisado a la recta principal. Y vamos a estar atentos porque Lucero, como decía en la vuelta anterior, había estirado diferencias. Viene haciendo el trabajo interesante. Quiere llevarse la victoria. Primer plano del auto de Nelson Costanzo, que viene peleando mano a mano con el auto de Rodríguez, buscando la superación en esta zona del curbón. Ascari van a llegar justamente a la zona de frenaje. Mientras tanto, hay que decir que la diferencia entre primero y segundo es de 3.85. Se mantiene con respecto a lo que era la vuelta anterior. Estamos en 4 vueltas cumplidas. Cuando pasen por aquí, por la zona de la principal, entraremos en la mitad de la competencia. Sí, señor, lo decíamos, largó desde el fondo el auto mejor presentado, el que conduce Facundo Ludueña. Ya está en el puesto 10. Es buena la remontada del piloto que, como estaba anticipando, este fin de semana tiene la mejor presentación. Es bueno el arranque en esta parte inicial. Vamos a transitar la mitad del Ecuador. Nos vamos
a meter con lo que va a ser la parte media de la competencia. Mientras tanto, algunas deserciones que se van dando y claro, y allí lo veíamos a Gonzalo Rodríguez tratando de recuperar. Sigue ganando posiciones, lucha, Costanzo. Lucha con Costanzo, vamos a ver, gana Costanzo y pierde Gonzalo Rodríguez, que largaba en la primera fila. Vamos a estar atentos, luchan por el quinto y sexto lugar respectivamente, y atención que se quiere venir también Lautaro Miranda a la lucha de ese sector en esa colocación, mitad de competencia, y Matías Lucero una vez más mete el récord de vuelta, 1:31.86, a más de 3 segundos aparece Jorge Gargaglione. Decías de buenos trabajos, Facundo Ludueña, Cristian Ciano y Hernán Suárez ya están en el puesto 9, 10 y 11 respectivamente, habían partido desde el fondo de la grilla, gran recuperación de estos tres. Sí señor, buena recuperación, vamos a transitar las últimas 5 de carrera aquí en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires para esta tercera presentación de la temporada. El Procar en la clase B, que arrancó accidentado porque está dando el espectáculo como nos tiene acostumbrados. Así veíamos el primer plano de Gonzalo Rodríguez. Mira guía, vamos a ver el tránsito de guía, que como decíamos quería avanzar en cuanto a la posición de Alejandro Amat. Quiere ser el nuevo tercero de la competencia. Sí señor, es el nuevo tercero. Iba guía para transitar, para dar cuenta de Alejandro Amat, el rendidor del piloto de 25 de mayo. Es el nuevo tercero de la carrera. El experimentado hombre de la bicicleta es el nuevo tercero ya en esta final. Ahora, se viene Costanzo. Sí, señor, se viene Costanzo, que ya lo está buscando Ale Amat. Tenemos cambios posicionales permanentes y una lucha por el segundo hacia atrás. Más que interesante, porque adelante Matías Lucero, 3.89 la diferencia con respecto a Jorge Gargaglione. Va Costanzo. Sí señor, va Costanzo y va, y es el nuevo cuarto. Da cuenta de Alejandro Amat, que va perdiendo rendimiento, va perdiendo posiciones. En una vuelta lo hizo con Eguía, luego con Costanzo cayó al sexto lugar de la competencia. Mientras tanto, adelante comienza una vez más Matías Lucero a elaborar la diferencia, a transitar la vuelta 6, y ahí está Costanzo, atención con Costanzo, que quiere ser el tercero, quiere darle batalla. Veremos en definitiva si puede ir en busca de la posición que tiene allí adelante, que es el representante de 25 de mayo, el mejor Ford en la final. Hablamos de Juan José Guía, va Costanzo. Vamos a estar atentos porque le va a meter el auto por la parte externa en el final de la recta principal, en el tránsito de la curva 1. Se aferra, Guía se mueve a la hora de frenar. Costanzo viene tratando de avanzar, ya lo ha hecho en la parte de carrera. Veremos en la parte final si puede en definitiva ser el nuevo tercero. Hablamos de Nelson Costanzo, que allí veíamos el primerísimo primer plano y el clásica rival Ford y Chevrolet. Prevalece Guía en el tercer lugar, lo quiere meter Costanzo. Así es, quiere el triplete de Chevrolet, y mientras tanto vemos que el tránsito por ese sector del auto número 64 de Nelson Costanzo ha sido siempre efectivo a la hora de iniciar las maniobras de sobrepaso. Busca por afuera a la hora de transitar por la zona del misterio, se van a meter en la curva del Ombú, defiende la cuerda el hombre de 25 de mayo, lo quiere meter por adentro Costanzo, busca avanzar una nueva posición, quiere el último escalón del podio. Sí señor, ahí va, vamos a ver, nos vamos a quedar con esa imagen, y ahí está, le mete todo el potencial el Ford. El de 25 de mayo quiere encontrar la maniobra de superación. Hablamos de Nelson Costanzo, iba Costanzo. Ahí está, le va a meter el auto, va a cambiar. El nuevo tercero se llama Nelson Costanzo. En el mismo lugar donde ganó cada una de las colocaciones que le ganó a lo largo de la carrera, Nelson Costanzo es el nuevo tercero de la competencia. Lo deja cuarto al mejor Ford, al de 25 de mayo, a Juan José Guía. Mientras tanto, Ale Amat trata también de defenderse del ataque de este Gonzalo Rodríguez, que lo busca por todos lados. Parece recuperar Gonzalo Rodríguez. Veremos si puede en definitivo ir en busca de la posición de Alejandro Amat. Mientras tanto, les digo que estamos transitando 7 vueltas de carrera a 3 del final. Se consume la final del Procar en la clase B. Vamos a estar atentos porque ahora va a tratar de recuperar. Ahí está, vamos a ver por qué quiere Gonzalo Rodríguez dar cuenta de Alejandro Amat y avanzó. Sí, señor. Ahí está, es el nuevo quinto de la carrera. Pierde rendimiento Alejandro Amat. Ese señor, Ale Amat, que ahora veremos si puede defenderse con respecto de Lautaro Miranda, que quiere meter el auto también. Va Lautaro Miranda en busca de la posición que tiene Alejandro Amat. Hay lucha posicional en todos los lugares de la pista. Obviamente no hay absolutamente nada dicho en lo que puede ser el clasificador final. Mientras tanto, vemos allí como Facundo Ludueña también busca involucrarse en esa lucha. Quiere ganar una nueva posición. Matías Lucero adelante con 7 vueltas cumplidas a 3 del final. Cuando pasen por aquí estaremos a 2. Ahí va Ludueña y finalmente lo supera a Ale Amat. Pierde una nueva colocación. No solamente
solamente el auto lindo es el que anda bien, sino también el que remonta desde el fondo. Y allí está el de Facundo Ludueña. Largó desde atrás el mejor auto presentado este fin de semana. Y hoy sigue avanzando en el clasificador. Y va por más. Veremos entonces hasta dónde puede ir. Mientras tanto vamos a transitar las últimas dos vueltas de carrera. Vamos a ver, parece recuperar Gonzalo Rodríguez el potencial. Allí estamos con Facundo Ludueña, que quiere ir en busca. Vamos a estar atentos de lo que puede llegar a hacer así adelante con Lautaro Miranda. Se pone interesante la lucha en la definición que vamos a tener. Hombre, me apáguese la hora porque se nos termina. Señoras y señores, se viene la definición. Se pasó rápido esta final, que arrancó complicada, pero que realmente tiene un espectáculo bárbaro, como es habitual en la especialidad. Últimas dos de carrera para Matías Lucero, que quiere cantar victoria. 4.65 la diferencia con respecto al segundo, a Jorge Gargaglione. La mayor diferencia de toda la carrera, marcando un ritmo rapidísimo para quedarse con esta victoria parcial. A dos del final, 8 de 10. Estamos ya en la parte del epílogo de esta competencia que ya se nos termina, que se nos pasó rapidísimo con un andar bárbaro de Matías Lucero. Segundo Gargaglione. En el tercer lugar todavía no hay absolutamente nada definido. Si bien está, es de Costanzo, todavía queda mucho por cerrar. Queda muchísimo todavía camino por recorrer y nos vamos a preparar porque en la recta principal el cartel de uno bien grande ya se está preparando porque se va a terminar la final en esta oportunidad para el Procar en la tercera de la temporada de la clase B. La lucha interminable, aguante guía, va Gonzalo Rodríguez, veremos si le puede dar. Ahí está, señoras y señores, comienza a transitar Matías Lucero en el tránsito de la horquilla, el cartel de uno bien grande, se termina la final del Procar, se va a venir el cartel de última vuelta. Vamos a estar atentos a la recta principal y la lucha entre el de 25 de mayo entre Guía y entre Gonzalo Rodríguez, que se pone interesante también para lo que va a ser la salida a la recta principal. Estaremos atentos a la última vuelta de carrera para Matías Lucero, camino a la victoria. Quiere el joven piloto del Chevrolet llevarse todo lo que hubo en juego. Y así va el piloto que tiene el 12 en los laterales, primerísimo, primer plano para Matías Lucero, camino a la victoria. Matías Lucero con un andar realmente inquebrantable a lo largo de toda la final, a lo largo de las 10 vueltas, fue marcando un ritmo cada vez más rápido, lo que le permitió tener una diferencia de 5.68 al paso por la principal. En la última vuelta, la mayor diferencia de toda la carrera, vino clasificando. Se quedó con el récord de vuelta en la vuelta número 4, Jorge Gargaglione segundo, Nelson Costanzo tercero, los tres que se llevan las ubicaciones del podio. Sí, señor, si va el piloto de Núñez, el del Lucero Racing, para cantar victoria, lo decíamos, en la tercera de la temporada con el Chevrolet rendidor, para llevarse un buen trabajo aquí del paso por el Coliseo porteño en la tercera de la temporada. Va a salir airoso de esa situación, quiere cantar victoria, lo decíamos, se prepara la bandera de cuadros para recibir al subcampeón de la especialidad. No se define todavía lo que puede llegar a ser entre Guía y Rodríguez. Mientras tanto, Gargaglione y Costanzo van a completar el podio. Señoras y señores, viajamos con ese señor, con el del Lucero Racing, para cantar victoria. Quiere llevarse los puntos y allí está. Vamos a estar atentos porque va a salir a la recta principal, porque ahí, se va a encontrar con la bandera de cuadros. Va a ganar, aquí va a ganar Lucero, va a ganar. Ganó. Se quedó con la tercera de la temporada. Competencia que arrancó accidentada y terminó del mismo modo. Matías Lucero, la victoria. Sí, señor, la victoria finalmente para Matías Lucero con el Chevrolet. Segundo, Jorge Gargaglione. Tercero, Nelson Costanzo, en un podio completamente chivo. Mientras vemos ahí el auto de Germán Marchiegui, ahí complicado en esta parte final de la competencia. Siguen arribando. En el cuarto lugar quedó finalmente Juan José Eguía, que le ganó la porfía, le ganó la pulseada a quien lo venía buscando por todos lados, a Gonzalo Rodríguez, ganador de una de las series de la mañana. Fue victoria finalmente para Matías Lucero. Lo acompañan en el podio Jorge Gargaglione y Nelson Costanzo, de gran tarea. Sí, señor, así está. Adrián Hiller, el otro auto que se había quedado involucrado con el auto, con el toque de Germán Marchiegui. Bueno, ahí está. Esperaremos entonces lo que será el desenlace. Lo propio, la victoria de Matías Lucero, el gran trabajo, ¿no? En definitiva,
para esta competencia y en definitiva llevarse el trabajo de la competencia final. La victoria, lo decíamos, para el subcampeón de la especialidad, la victoria para Matías Lucero. Sí, señor, se pasó rápido esta final que había comenzado accidentada, que finalmente no tuvo ningún tipo de consecuencia para el piloto, eso lo que nos deja mayor tranquilidad, pero finalmente se pudo dar el espectáculo y al cabo de estas 10 vueltas de velocidad, Matías Lucero terminó redondeando un fin de semana espectacular. Victoria en la serie más rápida, victoria en la final, se llevó absolutamente todo lo que hubo en juego. Vamos a esperar entonces por el testimonio de los protagonistas, obviamente aguardando lo que será el arribo. Allí aparece el hombre que se quedó con la victoria. Ahí estamos recibiéndolo. Aparece el subcampeón de la especialidad. Estaremos atentos a tener el testimonio, como decíamos, en este caso, aguardando en el recinto técnico, festeja, veíamos obviamente la celebración de ese buen desempeño en la competencia. Lo veíamos a Lucero, como decíamos, aguardando, ¿no?, que se bajen los protagonistas. Obviamente allí estaremos atentos a lo que va a ser el diálogo con Alejandro Copló en un instante nada más para recibir lo que va a ser la última final de la jornada. Va a ser para el Procar en la clase A. Allí se baja el ganador. Allí lo vemos a Matías Lucero. Corta la corriente. Obviamente tiene tiempo todavía, en definitiva, al de Núñez para ir en busca de lo que será su triunfo, sí señor, para ir al podio. Mientras tanto, allí llega Jorge Gargaglione, el experimentado piloto que allí va, como decíamos, aguardando lo que será seguramente ir al podio. Y Costanzo, allí lo vemos, el piloto Nelson Costanzo, el de San Andrés de Giles, que recibe la mecánica del equipo Tartara Competición, que completó el podio. La victoria, lo decíamos, para Matías Lucero. Segundo, Jorge Gargaglione, el de San Martín. Y obviamente el tercero, quien recién decíamos y hacíamos mención, a Costanzo, a Nelson Costanzo, el de San Andrés de Giles. Nosotros aguardamos, obviamente, que se bajen los pilotos. Allí vemos que abren la puerta del auto de Costanzo. Esperamos que se baje Gargaglione. Allí se baja Jorge. Recibe, obviamente, la botella. Se va a hidratar luego de la exhaustiva final que tuvo. Exhausto, se baja luego de ese, seguramente, gran trabajo. Allí recibe el cariño de su gente. Hablamos de Jorge Gargaglione para subir a lo que va a ser el podio en un instante nada más. Vamos a estar con el testimonio de ellos, seguramente. Esperamos por Nelson Costanzo, que allí está todavía aguardando. Por ahí lo veíamos al presidente, a quien lleva adelante la categoría. Hablamos de Adrián Ciossi. Luego va a ser el turno de la clase A para cerrar la tarde de finales. Allí esperamos, y allí va también quien completó el podio en la clase B. Hablamos de Nelson Costanzo. En un instante nada más tendremos el testimonio de los protagonistas. Aguardamos el llamado en ese sector. Allí van los protagonistas, decíamos, de la clase B. Una final que arrancó accidentada, pero que en definitiva nos dio un buen espectáculo, como es habitual en la especialidad. Allí están los protagonistas, decíamos, aguardando. Mientras tanto, nosotros nos preparamos para lo que será la última final. A modo de adelanto, le decimos que Matías Pastorino y Gastón Garmendia estarán compartiendo la primera fila en lo que será la continuidad. La última de la jornada del día de hoy para la clase A del Procar, que ya se va preparando. Mientras tanto, claro, te movemos y aguantamos lo que serán los protagonistas y el testimonio allí en el sector del podio. 1, 2 y 3 para Chevrolet para esta final de la tercera de la temporada. Mientras tanto, todavía no hay bandera verde. Nosotros vamos en busca de los protagonistas al sector del podio. Dale, Alejandro. Bien, gracias, Luis, para hablar con Nelson Costanzo. Brillante el tercer puesto. Los ejecutaba siempre en la zona de la recta antes de la bajada del tobogán. Qué bien iba el auto ahí. La verdad que sí. Iba muy bien el auto. Un placer manejar el auto de hoy. Déjame felicitar al equipo Tartara, todo lo que laburaron, el chasis. Rompimos la caja, tuvimos una serie mala.
Y bueno, a mi familia, a Lina acá, a mis amigos que están acá. Y bueno, iba muy bien el auto, chasis, acelerando muy bien de abajo. Y bueno, para mucha gente de San Andrés de Giles, que seguro lo está siguiendo la transmisión, para allá, para ustedes, nos llevamos el tercer puesto para allá. Tremenda recuperación, ¿eh? Sí, largamos el puesto 17. Veníamos con el tema de la suspicacia, sacamos el 13 allá en el sorteo, el 17 hoy en el cajón de largada, y llegar tercero, la verdad que una alegría enorme. Disfrutalo, felicitaciones, gran trabajo, buena manera de cerrar el fin de semana. Gracias, muy amable. El tercero, Nelson Costanzo, lo voy a llamar a Jorgito Gargaglione. Vení, Jorge, acércate. Jorgito, bueno, felicitaciones, linda final, la esperaste, trabajaste, aquí está el premio. Sí, la verdad que sí, bueno. Esto se debe a todo el trabajo que hace el taller. Mariano D'Adesio en los motores, Joaquín Lobos en el chasis. La verdad que me entraron un auto bárbaro. Ayer en el azar no tenemos mucha suerte, salimos el número 23. Así que para llegar al podio había que remarla bastante en la serie. Por suerte salió bien. Y en la final estar expectante. Cuando llegué atrás de Mati, que lo felicito por la carrera que ganó, ya llegué con el auto gastado y girámoslo al mismo tiempo. Veía que las diferencias no se acortaban ni se alargaban y Lo corrí cuando marcamos la última vuelta, quise llegar. Bueno, lo importante es estar acá arriba, sumar fuerte y esperar a lo que viene. Sí, nosotros queremos llegar al fin de año con posibilidad de campeonar, así que sumar es importante. Lo mejor para lo que va a ser la próxima. Felicitaciones, nos gusta verte acá arriba. Bueno, un cariño grande, gracias. Un cariño grande a toda mi familia, a mi señora, a mis hijos, a todos mis sponsors que hace posible mi participación, y a Mariano D'Adesio y a Joaquín Lobos. Ahí estaba la palabra de Jorge Gargaglione. Segundo, vení, Mati. Felicitaciones, che. De punta a punta, infranqueable, no dejaste ni las migas. No dejamos nada. La verdad que agradecerle a todo el equipo que hizo un trabajo excelente durante todo el verano y bueno, hoy se lo puedo devolver en esta victoria. Seguro ha sido el trabajo de lo que fue la segunda. A esta se trabajó mucho en el taller y se vio porque tenías un auto realmente contundente. Sí, se trabajó mucho, trabajaba incansable. Mi viejo, mi hermano, desarmaron todo, del motor, caja, diferencial, todo lo hicimos, todo nuevo. Obviamente después de la serie ya se veía venir lo que podía ser el desenlace de esta final, ¿no? Sí, salió perfecto, la verdad que salió bien. Lamento lo accidente que hubo en la primera vuelta por los chicos, pero que estén bien. Y bueno, agradecer a todo el equipo, a Nippon Tech, a Grobo Café, a Devoto Oil, a Carabelli Motores, a todo lo que da una mano, Motorroll, y a mi hermano y mi viejo en especial. Esto da más ganas de trabajar, así que a meterle horas de nuevo en el taller para repetir. Mati, felicitaciones nuevamente. Dale, gracias y gracias a ustedes por seguirnos. Muchas gracias. La palabra de Matías Lucero, el ganador de esta final de la clase B del Procar 4000. Nos preparamos para vivir la final de la clase A en instantes nada más.